ねえか。うふぅ。Tiro feo. Bueno, igual está incómodo por... Ahora quiero ir a buscarlo. La odisea para ir a buscarlo. Pero hay que sacarlo. Sí, sí o sí. Aquí vamos en busca del zorzalito. Sí, amigo, vamos a buscar el primer zorzal. Está en mi cargo. ¿Qué parece? Ahí hay un picado, así que ya está. Aquí está. Ahí está. Aquí tenemos el primer zorzal, chiquillo. Tan gordito. Tenemos el primero. Vamos a ir a buscar a ver que abatió recién el CEA. Ese sí que está difícil, pero tenemos que buscarlo. Sí, a la mochila con él. Relata, CEA, relata. Bueno, aquí estamos abriendo camino para poder sacar el zorzal que estaba aquí arriba y cayó en medio de la zarzamora. Así que... estamos haciendo camino para poder sacarlo. ¿Han escuchado ustedes, amigos, que el camino de uno lo hace uno mismo? Ajá. Bueno, ese dicho. Vamos a ver si lo podemos encontrar. De mazo. Cuidado. Bueno, no está tan tupida para... para hacer que otras están bien tupidas. ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? Lo veo. Ah, buena. No, no, sí, por algo. Ah, palo muerto. Mandaste al más grande a meterse el hoyito más chico. Sí. Se suponía que ese lo maté yo, así que debería yo haber estado ahí. ¡Oh! Ah. Ay. Dale, dale, Dani, Woody. Bueno, ahí van a ver el tiro nuevamente. Ah. Aquí está. Por lo menos valió la pena. Lo tenemos. Y esto después lo van a ver en un saltén. Así que tienen que estar atentos a todo el video. Nunca dejan la presa atrás, amigo. No. 10-4. Fallé. A 30 metros, no vale. Le fallé. A ver si siguen llegando. Está bueno aquí este coto. Siempre da resultado. Yeah.
guatita. Un guatashot. Viene el ala. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Ahí está. Ahora estamos ya. Ah, ya. Ya. Ya lo tenemos, amigo. Yo tengo mi segundo zorzal. Estaba más cerca, estaba unos 18 o 20 metros. Murió el tiro. Estaba muy cerca. Está listo. Llevamos 3. Ya se viene la fitanga. Le digo 2 y sí, le digo 1. Ya me tocará a mí, ya me tocará. A la mochila con él. Al saco. Ya, un amigo. Al saco. Hay más ya. ¿Cuánto había de ahí? 35, 40 metros. Seca, estaba lejos. Lejos. Buen tiro, Seba. Porque voy a hacer el perro 900. Buen tiro, la tórcela estaba allá. Voy a hacer zoom otra vez para que. Ahí en esos arbolitos de ahí estaba la tórcela. Buen tiro. Bueno. Uno. 55 metros más o menos, yo digo. Más o menos. Sí, buen tiro, Seba. Ya, amigos, estamos terminando la cacería. Al final fueron 4 zorzales los que cayeron entre los dos. Por ahí el Seba tuvo mala suerte. Perdí una tórtola. El mejor tiro de la tarde se perdió, pero bueno, hicimos todo lo posible por encontrarlo. No nos gusta que se queden los animales tirados por ahí después de cazarlo, pero bueno, no se pudo encontrar. Así que ahí estamos haciendo un fueguito. Así es. ¿Qué hay por ahí, Seba? Los zorzalitos. Vamos a ver si llega alguno más. Va a caer también, todavía no llegamos a la cuota. Así que eso, chiquillos, se viene la fritanga. Tenemos una linda puesta de sol por ahí atrás, no sé si se nota, pero es lo rico de pasarlo acá en el campo, ¿sí o no, Seba? Sí, es una tarde bien diferente. Un espacio por aquí, fuego por los sales. Una cocina bien acampada nomás. Un poquito de aceite. Empieza a reír. Ay, qué bonito ese sonido. Se empieza a chirriar. No trajimos tenedor ni cuchara, nada. Puros palitos, no. Así que vamos a tener que ocupar un palito nomás. Ya se nos está haciendo bien tarde. Nos pidió casi la noche acá, pero no estamos tan lejos de la casa, así que no importa. Lo importante es que podamos disfrutar. Y buscar la sal. Decide nada del sonido. ¡Ay! 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 Que está saltando fuerte. Nota de recordatorio, no echarle tanto aceite al sartén para la otra. ¡Uh!
Apuesto que ustedes no sabían cocinar así, amigo. Aquí estamos con el profesional, cabrón. No es video, güey. Ajá. Ya saben ya, si escuchan algo de un incendio por acá en la zona del Orol, ya saben ya quién fue. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilla! ¡Buenas! Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a probar el surcer. Ahí está. En el embarro. Muy bueno, pruébalo tú, Dani. Por lo menos son cuatro, vamos a tener dos para cada uno. Pruébalo tú. Mira, está muy bueno. Cámara. Y nuestros tenedores artesanales. Está rico. Así que, chiquillos, denle like, compartan. Y bueno, valió la pena salir a cazar con el Dani esta tarde para comer unos buenos salitos. Así que, chao, chao. Vamos a traer hartos videos más, chiquillos. Antes de despedirnos, vamos a traer hartos videos más de este tipo. Recuerden seguirnos en Instagram. Vamos a estar haciendo algunos live por ahí, algunos directos mientras que estemos cazando. Así que eso, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao.